Hola a todos, soy Arcadius2207 y vengo a traer mis predicciones de WWE Fastlane 2016. Viendo la cartelera muy regular, el evento promete ser bueno, el pago por ver, empezamos. La primera lucha será entre los ya retirados Edge y Christian contra los de Nuevo Día. XDXDXD, esta rivalidad empezó cuando los sensuales del Nuevo Día presentaron a Francesca, pero Edge y Christian presentaron al hijo de Francesca, el pequeño Kazuo. XDXD, esta lucha es por ver quién se queda con el hijo de Francesca. XDXDXD, el ganador Nuevo Día. XD, la primera lucha será el pre-show del evento por el campeonato de los Estados Unidos entre Kalisto y Alberto del Río. Como todos sabemos, Kalisto ganó el campeonato de los Estados Unidos venciendo al patrón en Raw, solo para que en SmackDown fuera vencido por el mismo patrón, y en Royal Rumble Kalisto vuelve a recuperar el título una vez más. Analizando la lucha, creo que será una buena lucha, pero carece de una buena rivalidad, sin mencionar que está muy quemada la lucha entre ellos. Ganador: Kalisto sigue reteniendo el campeonato. La siguiente lucha será entre Naomi y Tamina contra la jefa del banco Sasha Banks contra ya la diva que todos desean y que ya tomé mi decisión de... Si como oyeron voy por The Killings desde NXT, la sigo más que ustedes. La rivalidad empieza cuando Sasha regresa en el Royal Rumble como Twinner atacando a Becky y a Charlotte y señalando que iba por el campeonato de las divas. El 28 de enero deja su equipo el Team Bad, cosa que no fue de agrado del Team Bad. Por un principio dijeron que estarían juntas, pero no, así que Naomi y Tamina atacan a Sasha durante un combate con Becky en Raw de ese día, pero Becky salió en defensa de Sasha y echó a las del Team Bad. Sasha y Becky se aliaron temporalmente para enfrentar Naomi y Tamina en ese evento. La semana pasada Becky luchó contra Tamina, pero debido a la interferencia de Naomi, Tamina gana y claro, Sasha se llevó lo suyo. El resto lo saben ustedes. Por el momento esta rivalidad va por un buen camino sin ser aburrida, y creo que será una buena lucha por equipos después de todo. Ganadora: Sasha y Becky ganan para después centrarse contra Charlotte de camino a WrestleMania 32. La siguiente lucha será por el campeonato de las divas entre la hija de Ric Flair, Charlotte, contra la esposa barbuda Brie Bella. La verdad no sé mucho de esta rivalidad, solo sé que salió de la nada. Lo único destacable fue Charlotte burlándose de Brie Bella y su marido retirado, cosa que no se lo tomó bien. Así que diré, puede ser una lucha que prometa mucho mientras no sea muy corta, claro. Ganadora: obvio, Charlotte sigue reteniendo y Brie se retira de la WWE. Ahora sí, adiós gemelas Bella, nadie las va a extrañar. XDXDXD, a Liberty gemelas Bella, un estorbo menos. La siguiente lucha será entre Kevin Knockout Owens contra Dolph Ziggler. La verdad, igual que la anterior, esta salió de la nada sin rivalidad ni nada. Igual promete ser una buena lucha, así que ganador: Kevin Owens. La siguiente lucha será por mi ídolo AJ Styles contra Chris Matrix Jericho. La verdad, lo diré una vez más, no me importa los combates que tenga con Chris. Adrian Neville contra AJ Styles es la lucha que todos quieren ver y yo quiero ver. Mi predicción es simple: gana AJ. Y fin, la siguiente lucha es de puros bultos. Nada que decir, solo que será algo aburrida, así que ganadores los bultos que están marcados. XDXDXD. El main event será entre Comando Bárbaro Romano Roman Reigns contra el loco de mierda Dean Ambrose contra el tipo con esteroides Brock Lesnar. Como sobran ustedes, triple hijo de puta ganó el Royal Rumble ganando el campeonato de la WWE destronando al emperador romano. La noche siguiente en Raw, Stephanie anunció una triple amenaza entre el romano, el loco, y se trajo esta vez al tipo con más esteroides del mundo. Habido los siempre Roman, Dean y Brock llegan a firma contrato de lucha, todo se completó, caos. Analizando bien esta lucha, lo tiene todo, rivalidad, luchadores, pueden armar esto en grande. Creo el main event va a ser la mejor lucha de la noche. Ganador: viéndolo bien, creo que el ganador sería Roman Reigns para que tenga su revancha en WrestleMania 32 contra el triple narizón, aunque creo que será el loco de Vinny. Así que voy por los dos. Eso es todo por hoy, espero haber hecho estas predicciones bien, investigué cuanto pude y vi WWE estos días, pues últimamente estuve ocupado. Suscríbanse a mi canal, nunca sabrán lo que subiré. Cuídense y adiós.